once again. There's only one man, clever enough to have perpetrated such a dastardly crime. And I thought you were ready to give up. Hola gente, bienvenidos otro día al canal. Hoy vamos a probar el desayuno de McDonald's. No vamos a comer el clásico tostado. Bueno, en realidad sí. Vamos a probar un poquito de cosas más elaboradas. A ver qué nos encontramos. Tenemos cafecito, que nunca falla. Tenemos un croissant de chocolate. Un crumble de manzana. Ahí si lo pueden ver. Tenemos una chocotorta. Es raro, porque uno cuando viene a desayunar, por lo general siempre pide un mac tostado o una media luna. Así que hoy me voy a sacrificar otra vez, como les dije, y voy a probar estas cosas ricas, a ver qué onda. Ya probamos las cosas dulces de una buena panadería, así que hoy vamos a probar las del McDonald's. Vamos por este croissant de chocolate. Está bueno, tiene una buena cantidad de chocolate, mirálo ahí. Está calentito, gracias a Dios está calentito. La verdad está zafa, como el mismo gusto a la medialuna del McDonald's de toda la vida, con chocolate adentro. El cafecito no falla nunca. No es de calidad, pero es cumplidor. Es un cafecito cumplidor, digamos, el de McDonald's. Siempre con edulcorante. Live, maestro. Está bueno. Ahí agarré una laguna de chocolate zarpado. Cumplidor, ¿eh? Es como una media luna con chocolate, pero cumple su expectativa. Y era lo primero que había que comer porque estaba calentito. Como extrañaba el McDonald's, ¿eh? Qué cagada que allá en Ushuaia no hay, ¿eh? Decir que acá en la civilización hace dos pasos y hay McDonald's. Disculpe si estoy nervioso, pero es la primera vez que grabo con gente a mi alrededor así tan expuesto. Vamos por la chocotorta. A ver, ¿qué onda la chocotorta del McDonald's? ¿Ya la habían comido ustedes? Esta va a ser mi primera vez. Así que, ¿se come con tenedor o con la mano? No, le voy a entrar con el tenedor. Me voy a hacer el fino una vez en mi vida. Aprovecho. Para mi gusto, está pasada de dulce de leche. Che. El café está calentito. Arriba tiene como una gelatina sin sabor. Es la primera vez que veo una chocotorta con gelatina sin sabor arriba. Pero bueno, vamos por el segundo bocado a ver qué onda. Mírenlo ahí. Las galletas están húmedas, todo, pero para mi gusto tiene mucho dulce de leche. Bueno. Muy dulce, muy pasa dulce de leche. Hasta ahora viene ganando el croissant. Puta madre, siempre busco cosas difíciles yo. Ya estoy medio extendido, no sé si se nota. Al principio el video estaba nervioso, ahora ya no me importa nada. Una vez que yo comí soy feliz y no me importa nada. Tengo café para rato. Estoy disfrutando del aire libre. Pero bueno, volvamos al tema de la comida. Mi idea era cambiar porque todo el mundo te muestra hamburguesa, te muestra papas fritas, pero nadie te muestra un desayuno en el McDonald's, o no, o hay algún video. Vamos por otro pedazo de chocotorta. El croissant cumplidor estaría primero de estas dos cosas que comí. Igual no quiere decir que la voy a dejar, ¿no? Me la voy a comer igual. Último bocado. Provecho. Hace un día que no como, tengo una lija. Ayer entre el viaje y todo no comí nada en todo el día, solamente subsistía café. Así que esto entra como loco. Y ahora vamos por el crumble de manzana. Le tengo fe, ¿eh? Este no lo voy a agarrar con el tenedor. Vamos a mandarle mano ahí. Espero que se va bien. Aprovecho. Sí. Este, el crumble está buenísimo. La puta madre. Míralo ahí, donde le mandé un bocado. Está muy bueno. Sí. Estuve flojo, tenía que pedir un mac tostado. Me parece que ahora voy a ir por un mac tostado, para cortar con tanta dulzura. El crumble es re va. Me encantó. No es como de panadería.
hay que descartar que sean cosas como de panadería, es todo de comida rápida, así al paso. Pero este crumble está buenardo. No sé si tiene muchos días ahí, si es fresco, pero que está rico, está rico. Yo le pondría canela. Esto no tiene canela, tiene manzana, como una mermelada de manzana, un azúcar arriba, pero está rico, es cumplidor. Por acá arriba te voy a dejar mi Instagram para que veas todo lo que como en este viaje y lo disfrutemos juntos. Porque me imagino que ya te suscribiste, ya dejaste un me gusta, ¿no? Compartilo, así yo puedo salir y comer más cosas. Último pedacito. De las tres cosas que comí, primero fue el crumble este de manzana que estaba muy bueno. Le faltó un poquito de canela. Segundo, el croissant con chocolate, muy cumplidor. La masa es la clásica para mí de la media luna. Tenía muy buena cantidad de chocolate adentro. Estaba calentito. Y lo primero que comí, así que entraba solo. Y lo último, la chocotorta. Estaba muy dulce para mi gusto. Tenía mucho gusto dulce de leche. Demasiado. Aparte tenía gelatina sin sabor arriba. Nunca la había visto en mi vida. Y para cortar con tanto dulce, no podía fallar el tostadito clásico. Oh, sí. Esto no falla nunca. Hace años que no como el tostado, por Dios. No puede estar tan bueno. Che. ¿Puede ser que no pongan más el pan al revés? Tiene como una cruz ahí. Se nota que soy del campo, no hace una banda que no como uno de estos. Mira ahí, ese cheddar. Qué cosa rica. El tostadito no falla, ¿eh? No hay con qué darle. Cómo chorrea cheddar ahí. Corta con todo lo dulce que me acabo de clavar. Es lo último que pedí porque esto se come calentito, frío jamás. No se hace una pasta. Che, ¿alguien me puede confirmar si es un pan especial? Porque parece que no es más un pan de hamburguesa dado vuelta. O yo lo pedí mal. Ya perdí la costumbre, ¿no? Ya soy re del campo, hace una banda que no comía acá. Tremendo. Definitivamente el tostado era lo mejor. El tostado está en el puesto 1, en el segundo estaría el crumble, en el tercero el croissant con chocolate y por último la chocotorta que estaba muy pasada en dulce de leche. No me gustó. Así que gracias por ver el video, por suscribirte, por bancarte otra vez más. Nos vemos en la próxima aventura con comida de por medio como siempre. Saludos.